Conocer las dificultades de la implementación de controles integrados en frontera y los tratados vigentes fue el objetivo del seminario del Poder Judicial en Arica. En Arica se dio inicio al ciclo de seminarios organizados de manera conjunta por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, que tiene por objeto detectar las dificultades que se han organizado a raíz del funcionamiento del control integrado de fronteras con los países limítrofes de Chile. La importancia, tal como lo han dicho los expositores que lo han hecho hasta ahora, es dar a conocer la normativa que rige esta materia y que en general es desconocida incluso para los que estamos asistiendo a ella y que tenemos debiéramos tener algún conocimiento más acabado de la misma. Principalmente los controles integrados es un mecanismo que es parte de la jurisdicción de la Dirección Nacional de Frontera como mecanismo de integración propiamente tal. Y dado los inconvenientes que detectamos en conjunto con la mesa de trabajo con el Poder Judicial, decidimos hacer este tipo de seminarios para dar a conocer los tratados de control integrado en la materia y acercar un poco más a la ciudadanía, si lo podemos decir, sobre la normativa relativa en la materia. Bueno, hay varios puntos críticos, principalmente las competencias de los servicios y la extraterritorialidad de la ley específicamente, cómo nosotros podemos, o cómo los servicios controladores de frontera extienden sus funciones en territorio de otro país y cómo finalmente el Tratado Internacional otorga esa facultad para que ellos puedan realizar sus funciones y las fiscalizaciones correspondientes. La fiscal regional Javiera López sostuvo que este tipo de temáticas analizadas contribuye a la labor que se desarrolla por los actores del sistema de justicia en la región. Bueno, la verdad es que tratándose de esta región, una región bifronteriza en la cual también hay una importante cantidad de flujo de personas y vehículos y cargas entre Arica y Tacna y Arica con Bolivia, evidentemente este tipo de temáticas son bastante interesantes de poder desarrollar porque reflejan precisamente nuestra realidad y además nos muestran cierta normativa que ya existe, que es de poca conocimiento pese a que nosotros vivimos en esta región, así que bastante interesante el seminario a nivel de los expositores y la verdad es que contribuye evidentemente a la labor que se desarrolla tanto para la Fiscalía, el Poder Judicial y los demás actores del sistema de justicia en esta región. Excelente. La actividad se enmarca dentro de las acciones propuestas por la mesa de trabajo realizada el 2017 entre la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos y la DIFROL. Este seminario se replicará en otras zonas del país que tienen controles fronterizos, como la región de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, entre otras.